¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el boletín Solo Negocios en resumen para el viernes 6 de julio de 2018. La moneda mexicana continúa de fiesta y se aprecia de nueva cuenta y en razón fundamentalmente a aspectos cruzados como la baja del valor del dólar. El índice Bloomberg Dólar Spot bajó 0.35% con indicadores estadounidenses reportados mixtos que van dando de sí para concebir un escenario gradualista con la Fed. Perdón, la decisión de la Fed anterior, su conferencia de prensa para emitir la decisión, las minutas leídas ayer, dan pauta de la consideración de una posición más acelerada para subir las tasas estadounidenses. Como sabemos, un aumento en la tasa americana disminuye el spread o la diferencia con la mexicana y obviamente esto disminuye la prima de riesgo que paga México para que entre en dólares, por lo tanto salen y en ese sentido se deprecia la moneda. El problema que se presenta con estas lecturas de estos días es que los indicadores mixtos darían pauta para considerar que no hay prisa por subir tasas, como en su caso se pudo haber entendido con los referentes tanto de la decisión de hace prácticamente un mes o las minutas leídas de esa decisión. En ese sentido, el planteamiento, pues por eso provoca esta caída del valor del dólar y aprecia el peso en consecuencia. Por otro lado, ciertamente sigue el efecto López Obrador en razón de su posición conciliadora y mensajes pro estabilidad de mercado, por lo que también eso, si bien no ayuda a que aprecie o deprecie el peso, no lo lleva a esos puntos, lo cierto es que despresuriza cualquier elemento que no sea de volatilidad pudiera haberse cargado en términos electorales. Al menos por el momento, no es una cosa constante ni fija. En materia de guerra comercial, hoy inició la segunda ronda de aranceles de Estados Unidos a China y ya hay represalia. Cada uno de las sanciones van por 34 mil millones de dólares y lo que está provocando esto es que haya flujos de países emergentes a instrumentos refugio como el dólar. Se fortalece el dólar, ojo, se tiende a fortalecer, no se fortaleció hoy, hoy cayó el valor del dólar, pero la perspectiva próxima futura es que se fortalezca y ese fortalecimiento pues vaya a llevar a conflictos hacia México seguramente. ¿Por qué salen los flujos de emergentes? Bueno, porque una situación de guerra comercial inflaciona las economías, ralentiza los crecimientos globales y por lo tanto individuales, y los más afectados son los más débiles, como los países emergentes, como México. Y entonces en esa tesitura obviamente hay cierto nerviosismo que saca algunos flujos de divisas en el mundo. En Estados Unidos, en materia de indicadores, se reportaron 213 mil empleos a junio, con 195 mil estimados, dato positivo. La tasa de desempleo 4% a junio, 3.8% previo, dato negativo. Salario promedio por hora 0.2% cuando se esperaba 0.3, dato negativo. Déficit comercial a mayo 43 mil 100 millones de dólares, una baja muy leve. O sea, el tema este de la guerra comercial no está dando, al menos en la inmediatez, un impulso relevante a anular el déficit comercial que tanto le duele al gobierno de Estados Unidos. El petróleo resultó mixto, hay datos cruzados, hay elementos sensibles. Por un lado, pues los indicadores de inventarios estadounidenses que crecieron contra lo que se esperaba. Por otro lado, los recortes de producción de varios países pues no planeados. Y por otro lado, los aumentos de producción tanto de Estados Unidos como propiamente de Arabia Saudita, Rusia y otros países OPEP que están en esa posición con su nuevo acuerdo renovado. Así las cosas, el tipo de cambio ha regresado por debajo de los 20 pesos por dólar, incluso muy por debajo de los 20 pesos por dólar, con un interbancario en 19.09.45 a la venta, un bancario promedio nacional en 19.39 a la venta y en su caso futuros a diciembre de este año en 19.72.39 a la venta. Así que ha convergido de alguna manera para como incluso considerar que la tendencia lineal de los tipos de cambio a 30 días, bancario, fix y el de Ciudad Juárez, ya tengan un sentido de apreciación. No así todavía el interbancario, que lo medimos en 3 meses, perdón, en 12 meses, y entonces en ese momento sigue su pendiente muy alta, pero ya con una picada muy clara de el tipo de cambio que, pues, por supuesto, viene desde el 15 de junio, que fue su techo máximo. Así las cosas, encontraríamos un escenario relativamente estable en el vendaval de situaciones, pero por supuesto el tema más relevante y sensible al momento va a ser la guerra comercial, las represalias y los impactos que podamos ir midiendo en base al criterio pues de lo que pueda provocar en materia de importación de inflación para México, la sensibilidad que pueda causar esta guerra comercial en materia de negociaciones futuras del TLCAN, que ya irán en paquete tanto el equipo
negociador vigente con el gobierno de Peña Nieto y adjunto la gente que va a estar trabajando con López Obrador en materia económica. Entonces, bueno, pues quiero un equipo más completo, pero pudiera haber ciertos choques en las negociaciones. Veremos qué pasa, pero el escenario que viene es de incertidumbre. Por lo pronto, hay calma. Nos escuchamos el próximo lunes. Que pase un excelente fin de semana.